Participa en el proyecto EnGOP, donde participa también Claxo, eh, Mariela Aguilar Sten, del Centro de Estudios para el Desarrollo del Ambiente de la Universidad de, de Oslo. Mariela, no es noruega, está en Oslo. Mariela, gracias por prestarte al diálogo. ¿Cómo llegaste a Noruega? Académicamente hablando, o personalmente hablando, no lo sé. Mariel. Mariel. Sí. Eh, llegué a Noruega en el 2000. Eh, estaba terminando mi maestría en, en México y, y llegué con un programa de intercambio académico y bueno, terminé mi maestría en Noruega, pero aparte de, estoy casada con un noruego, Ajá. son las dos cosas. Era lo académico y lo personal, entonces sí. mezclado, combinado. Sí. ¿Qué les interesa al... A este centro, el Centro de Estudios para el Desarrollo del, y el ambiente. del Ambiente, ¿tiene que ver con estudios latinoamericanos o tiene que ver con estudios ambientales en general? Eh, el centro, sí. que por sus siglas en inglés es Zoom, sí. eh, es, este centro fue creado hace 25 años, este año cumplimos 25 años de haber sido creado. Eh, como consecuencia del informe Brundtland, del reporte de, de Brundtland, nuestro futuro común. Entonces era un, es, es un, era un intento, se crearon cinco centros iguales en Noruega, pero hasta el día de hoy solo existe Zoom en su forma original, o sea, no, no original, pero digamos eh, como un centro independiente que no pertenece a ninguna facultad, eh, nosotros dependemos directamente de la rectoría. Y la idea era eh, estudiar eh, temas relacionados con, con desarrollo sustentable. Y, y también promover estudios interdisciplinarios, o sea, como un, un experimento de, de, de hacer interdiscipl estudios interdisciplinarios en la uh -huh. universidad. Eh, nosotros tenemos varias áreas, digamos, mayores de investigación. Eh, una de ellas es eh, pobreza y desarrollo, la otra es eh, gobernanza para... Para el desarrollo sustentable, que es el área donde yo pertenezco, tenemos eh, un área de energía y consumo y tenemos un área de cultura y, y, y desarrollo, desarrollo sustentable. Pero aparte, Zoom es el. Eh, desde Zoom se coordina la red eh, noruega de estudios latinoamericanos. Entonces, hay mucha actividad relacionada con América Latina, como es lógico, porque esta red difunde información y trata de de coordinar esfuerzos entre académicos noruegos que están interesados o que trabajan en América Latina. Y aparte también, eh, Zoom tiene, coordina la, la, la Escuela de Estudio de Gobernanza eh, Global en la Universidad de Oslo. Si uno analiza por qué, aunque no, la relación no es directa y no quiero que esto se interprete como que una cosa es un modelo y otra es anti antimodelo. Si uno dice, ¿por qué algunas universidades norteamericanas tienen estudios latinoamericanos? Queda clarísima. Queda clarísima, digo. En Noruega, ¿por qué se da el interés de los académicos eh, noruegos en América Latina? Digo, en Estados Unidos también puede ser por simple interés eh, académico, por supuesto. Pero hay un Estado atrás, o hay intereses de los Estados, en todo caso, también, mm. que pueden estimular. En Noruega, ¿por qué se da esto? Bueno. No, no estoy 100% segura, pero pienso que una parte de la explicación eh, es puramente académica. ¿no? El subcontinente de América Latina ha tenido un cierto, una cierta trayectoria en la historia que, que, que es interesante uh -huh. eh, desde el punto de vista puramente académico. ¿no? Sí. Eh, luego hay también eh, una parte que tiene que ver con, creo yo, con el hecho de que durante los eh, 70s, 70s, 80s, hay ciertos procesos eh, de revoluciones o de intentos revolucionarios en América Latina que llaman la atención a, a un sector, digamos, no académico, pero eh, jóvenes, uh -huh. eh, digamos, en Nicaragua hubieron brigadistas de la Solidaridad eh, Noruega, hay un programa todavía de, de Solidaridad eh, Noruega con América Latina. Y seguramente estos jóvenes que en aquel entonces viajaron a América Latina descubrieron eh, bueno, otro continente o subcontinente y esto ha ido, eh, digamos, evolucionando en, 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 en que algunos se integraron a la academia o que han habido debates eh, relativos a, a, a América Latina. Esa es alguna de las razones. Uh -huh. Y otra que se me ocurre es que... Noruega ha tenido también un papel eh, fundamental en algunas negociaciones eh, de fin de guerras civiles, eh, por ejemplo en Guatemala, sí, y es, hoy, en, y hoy, en, hoy Colombia. en Colombia, hoy uh -huh. están involucrados en Colombia, y esto pues obviamente hace necesario que se produzca conocimiento académico sobre la región. Y finalmente, eh, ya en una época más, digamos, moderna, pues eh, Noruega tiene como socios comerciales importantes eh, Brasil, eh, Chile, la, la, la parte de la acuacultura sí. en Chile está conectada con, con esa parte de la acuacultura en Noruega, eh, con Brasil eh, está un poco relacionada con la exploración petrolera y también con estas ideas de conservación de los, de los bosques, ¿no? que Noruega ha sido pionero. En ese sentido, un país pionero en ese, en ese sentido. Entonces, yo creo que es un conjunto de, de factores. Cuando vos hablas de gobernanza, ¿tenés en cuenta la gobernanza ambiental en Noruega? ¿Y cómo la definirías? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene de, de peculiar? Uf. <laughs> eh, Acabas de hablar de los bosques, hablaste antes del petróleo. Sí, bueno, yo creo que, digamos. Eh, hay una contradicción interesante en Noruega. ¿no? Eh, por una parte es esta idea, la, digamos, la cultura noruega está muy eh, vinculada con la naturaleza, eh, o por lo menos hay una parte en la imaginación que está muy, muy vinculada con la naturaleza. ¿no? Los noruegos son grandes eh, caminadores en la montaña, eh, ir a esquiar, la cacería, la pesca, en fin, son todas estas actividades que... Que, que tienen que ver con la, con la naturaleza. ¿no? Pero por otro lado, eh, es un país que explota petróleo eh, y no siempre en los, en los mejores sitios. O sea, es, es el, el explotar el petróleo es una contradicción, digamos, si, si querés, pero ha sido, eh, digamos, una fuente importante, es una de las fuentes sí, más claro. importantes de la economía noruega. Eh, en Noruega la... Realmente no sé mucho sobre el asunto, pero hay procesos, digamos, o sea, los procesos de toma de decisiones que son relativos al, al ambiente o a la naturaleza están mucho mejor institu instit institucionalizados que, en otras, que uh -huh. en otras partes del mundo, aunque por supuesto hay debates que no se resuelven como, como el del petróleo, por ejemplo, o, o donde este límite eh, en el polo hasta donde Noruega va a poder explotar petróleo, eh, por ejemplo. ¿Y el debate que no se resuelve es una disputa y una tensión permanente? No, realmente no. Es, digamos, hay dentro de la, en la sociedad noruega hay movimientos relativamente fuertes de, de, que cuestionan el modelo de desarrollo basado en la dependencia del petróleo. Pero los políticos no siempre escuchan. Entonces. Bueno, es eso, es hasta que no encontremos otra actividad económica que tenga la misma magnitud que el petróleo, va, va a estar en el debate. En uno de los debates, o una de las realidades en Noruega, salvo que sea un mito, es el tema de la mayor igualdad, o la menor desigualdad, ¿no es cierto?, relativa uh -huh. en el mundo. Cuando lo llevas a América Latina, cuando llevas ese tema, el tema de la desigualdad en América Latina, ¿qué relación tiene con el, la sustentabilidad ambiental y la gobernanza? Eh, bueno, yo creo que, que el tema de desigualdad relacionado con la gobernanza ambiental, o sea, son, van, están entrelazados, ¿no? Porque vemos, eh, digamos, a nivel del mundo o, o a nivel del continente, vos ves que hay diferencias entre los países, ¿no? Entre, entre los beneficios que obtienen y los riesgos y quién corre esos riesgos. Y al interior de los países ves que se, re, se reproduce esa, esa desigualdad, ¿no? Los pobres eh, cargan con las mayores consecuencias ambientales de ciertas actividades económicas, por ejemplo, vamos a decir la minería, la explotación petrolera, eh, la agricultura a gran escala de agroexportación. Entonces, eh, es, es, es como el asunto pendiente, cómo encontrar eh, formas en las que digamos, todas estas actividades en, en las que hay una redistribución no solo de los, de, de los riesgos, pero de los beneficios, ¿sí? Y que, y que no sean, digamos, los, 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 los que siempre están excluidos los que siguen pagando la mayor parte del, de los riesgos o la, los, que llegan, los que llevan la peor parte. Eh, vos ves, por ejemplo, América Latina es un continente donde... No tenemos problemas de agua. O sea, aquí en América Latina no hay escasez de agua realmente, sí. pero hay escasez de agua. Uh -huh. es, y es, es, un, es un asunto político, ¿no? Es un asunto de cómo gobernar un recurso al que debería tener acceso todo el mundo. Entonces, a, a, ahí es como yo lo miro como el vínculo con la, con la desigualdad. ¿Gobernanza es también gobernar un recurso? Eh, como yo entiendo, la gobernanza sí. es... Eh, Digamos, es como vos vas a distribuir, eh, por un lado, las obligaciones y las responsabilidades sobre acceso y control a los recursos. O sea, cómo, cómo vas a distribuir, de alguna manera, los dilemas del poder. ¿no? ¿Y qué se está discutiendo hoy en América Latina en ese sentido? ¿Cuál es la discusión más interesante que vos ves en América Latina? Bueno, en general yo creo que... Las industrias extractivas han, han generado mucho interés y mucha discusión. Eh, también, si vemos en países como eh, Ecuador, eh, Bolivia, Brasil, donde se esperaba que con gobiernos de, digamos, de izquierda el, el, la atención que se le prestara al aspecto ambiental iba a ser diferente, pero, pero está, hay, hay un dilema, ¿no? que es cómo mantener crecimiento económico y cómo también levantar a, a, a ciertas poblaciones de la pobreza, que es algo fundamental. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí viene el, esta paradoja con, con el ambiente de que no, logras, no se ha logrado, a pesar del discurso, no se ha logrado hacer las cosas de, de otra forma. ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que se están discutiendo mucho. Luego tenemos eh, otra de las cuestiones que se discuten. Eh, Relacionado con la construcción de hidroeléctricas, por ejemplo, y, y porque hay una, digamos, aunque varía enormemente a lo largo del subcontinente, pero hay una necesidad energética, en, de, de satisfacer las necesidades, hay una necesidad de satisfacer las demandas energéticas de la población, eh, en algunas partes cada vez más urbana, eh, en otras no, pero como, digamos, todos los planes hidroeléctricos y de, de generación hidroeléctrica, no, no, están, no se están necesariamente pensando para satisfacer a las poblaciones humanas, sino para servir a la industria. Por ejemplo, la industria, la industria minera, de nuevo. Eh, los transgénicos o sea, no se han discutido realmente mucho, pero en algunos lugares y en algunos países empieza a haber más, más discusión a ese, a ese respecto. Y... Creo que el tema del agua también es fundamental, eh, hay discusiones aunque no logran, digamos, alcanzar la magnitud de la, del tema minero, aunque está, eh, digamos, está relacionado, obviamente. Mariel, muchísimas gracias. De nada. Mariel Aguilar Sten, de la Universidad de Oslo, en Panamá, en Claxo TV.